Muy buenas a todos, somos Albeniz Trío, un trío con piano formado por Luis al violín, Javier al piano y yo, Paula, al violonchelo. Estamos encantados de participar este año en el Festival de Monteleón y venimos gracias al premio que ganamos en FES Clásica de Ensemble Emergente 2022. Así que un placer compartir con todos vosotros el concierto de hoy. Bueno, nos conocemos de hace muchísimo tiempo porque la primera vez que nos vimos fue en la Escuela Reina Sofía, todos venimos de allí, estudiamos allí. Y bueno, hicimos un poco de todo. Hicimos dúo primero, después dúo con cello, después quinteto en el Departamento de Música de Cámara de la escuela. Y bueno, de ahí terminamos siendo un quinteto, donde tocamos muchísimo en España. Y cuando todos terminamos la escuela decidimos formar el trío con piano. Bueno, porque además que nos llevábamos muy bien, nos encantaba el repertorio de música de cámara para trío. Y así fue como empezó esta pequeña familia y bueno, ahora estamos tocando muchísimo juntos. Para nosotros fue, creo que, esencial, ¿no? En nuestro crecimiento como músicos, la música de cámara, porque es verdad que en la Escuela de Reina Sofía teníamos una especie de educación muy concentrada en solista, ¿no? Pero la música de cámara fue una especie de drenaje, ¿no? para también aprender de uno de los otros, de los compañeros. Y creo que es importantísimo para un músico poder trabajar con otras personas, ¿no? Porque si no estás todo el día solo y como solista pasas muchísimo tiempo solo. Entonces la música de cámara es una especie de... para mí es una felicidad poder trabajar con gente, ¿no? O sea, no ir a escena siempre solo. Y no sé cómo es para ti. Para mí igual, es compartir, además el repertorio que hay para trío con piano es maravilloso. Entonces poder compartir esto con compañeros que nos conocemos hace tanto tiempo, que nos llevamos también, siempre es muy disfrutable. Sí, bueno, nosotros estamos asentados en Ámsterdam, en Holanda. Es nuestra base principal, ahí es donde preparamos todos los conciertos que tenemos en Europa. Y bueno, hemos estado viviendo en Madrid hasta hace un año y medio. Yo estaba viviendo en Alemania, hemos pasado por un periodo en el que cada uno estaba viviendo en un sitio distinto hasta que finalmente nos hemos venido todos a Ámsterdam y desde allí es como nuestro campamento base, por así decirlo. La verdad es que hoy es un día muy especial porque es el último concierto del ciclo de FES Clásica. Este es el número 8, si no me equivoco. Para este programa nos hemos basado en dos pilares fundamentales que han sido Turina y la leyenda del ave fénix. Entonces, bueno, contamos un poco el viaje de Turina a Francia, tocamos Ravel, volvemos a tocar Turina cuando vuelve a España y acabamos con una obra de una compositora canadiense contemporánea que se llama Give Me Phoenix Wings to Fly, que cierra un poco el círculo de esta historia. Creo que la música de cámara es importantísima para el desarrollo de un músico, porque cuando tocas música de cámara no estás solamente pendiente o estás concentrado en lo que haces como solista, sino también estás compartiendo con tus compañeros, aprendiendo de ellos y necesitas muchísimos otros elementos, ¿no? Cuando tocas con otra gente, escuchar, Digamos que es como una forma también de crear, de desarrollar no solamente tu identidad como músico individual, sino como músico de grupo, no solamente con las orquestas, ¿no? Que es como que estás dentro de un grupo demasiado grande donde no puedes como participar tanto, sino en un grupo de cámara tienes mucha voz y depende mucho de ti para que el grupo funcione. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos hoy aquí, estamos muy ilusionados de tocar esta noche. Nada, esperamos que disfrutéis muchísimo del concierto, como vamos a hacer nosotros, estamos seguros que lo vamos a disfrutar.